¡Alto ahí! ¡Tira el arma! ¡Y dame esa bolsa! ¡Ibarra! ¡Con el procurador! Vicente, agente Hierro. Quiero mis piedras de regreso, cabrón. ¡Tu sicario las tiene! ¡Dame a mi hijo! No seas estúpido. Tú no estás en condición de exigir nada, cabrón. ¡Devuélveme las piedras! Llévatelas, pero dame a mi hijo. Quieto, no te muevas. Ya es hora que nos digas quiénes son y cuántos son. Me gustaría saber qué tanto puedes resistir a nuestras preguntas. Déjalo, ya hablará solo el cabrón. Se nota que no saben intimidar a la gente, compadres. A mí no me van a sacar nada. Nada de eso. Solo queremos ayudarte. Mejor me hubieras ayudado cuando estábamos allá afuera. Mira, ya tienes los diamantes. Ya tienes la rehén. Pues, ¿qué más quieres? Lo que quiero es que me des los nombres de todos los sospechosos. ¿Dónde viven? ¿Dónde trabajan? ¿Qué es lo que hacen? ¡Todo! ¿Me entiendes qué es lo que quiere decir la palabra todo, cabrón? Tú estás solo. Si no cooperas, te quedan chingos de años en la casa, compasito. ¿Por unos diamantes? Sí, señor. Por unos diamantes, no. Pero por la muerte de un oficial. Por supuesto que sí, cabrón. ¿O qué? ¿Lo vas a negar? ¿Reconoces esto? Esto es tuyo, ¿verdad? Por supuesto que es de él. Esa pistola la encontramos junto al cadáver donde se robó los diamantes. ¿O qué? ¿También la vas a negar? Mira, yo conozco mis derechos. Y pues... mejor llámale a mi abogado, ¿no? ¿Y quién te va a creer? Si mataste a un oficial del FBI también. ¿O no es así? Eso es lo que ustedes dicen. Pero... hay que comprobarlo, ¿no? ¡Despierta! Hay videos. Te vieron con ella antes de su muerte. Como el caballero no quiere hablar, se los dejo, jóvenes. Hagan lo que quieran con él. Con permiso. ¡Maldito! Era lo que quería el comandante Flores, ¿verdad? No necesariamente. Mírelo. Se junta la ventadita. Canta. Suéltalo. ¿No lo vamos a seguir interrogando? No, ese güey se tiene que ir. Comandante, ¿cómo va a dejar libre a un criminal? Son órdenes de arriba. Levanten ese cabrón y tírenlo donde fue la balacera. Como usted ordena. Aquí quede como un perro. Tu lobo. Vamos. Sí, señor. Espérate, cabrón. ¿Y por qué te soltaron? ¿Cómo quieres que yo sepa eso? ¿Y a poco los SWATs hacen todo eso? ¿Que no me estás viendo, cabrón? Ahí mismo me tiraron afuera. Eso es lo que se me hace extraño. ¿Por qué precisamente aquí? ¿Qué traes ahí? ¿Es un celular lo que traes ahí, cabrón? ¿Eh?
¿Quién es? ¿Ya están ahí? ¿Ya? En cuanto puedas, por favor, mándame la dirección. Porque vamos para allá. ¡Maldito traidor! Tú sabes bien que yo siempre he sido fiel con esta organización. ¡Cállate, maldito traidor! Tú bien sabes lo que le pasa, Iván. Iván, tú bien sabes lo que le pasa a los que me traicionan, cabrón.